La Comisión Federal de Electricidad informó que logró restablecer en Veracruz el servicio para más de 83,000 usuarios que fueron afectados por la falta de suministros el miércoles por la noche. La interrupción de energía en los municipios de Boca del Río y Veracruz se debió a la salida de operación de una línea de alta tensión que va de la subestación Dos Bocas a la subestación Veracruz 1. La empresa explicó que la causa fue un falso contacto en alta tensión causado por los desgastes de los equipos por contaminación ambiental.